Esta cumbre es un espacio bastante importante para hacer una apuesta colectiva sobre lo que esperamos que sea una migración digna, justa y libre para todas nuestras comunidades aquí y allá. Pues la importancia de esto es la articulación entre diversas organizaciones colectivas, personas víctimas, personas sobrevivientes, que podamos hacer procesos conjuntos. Porque así podemos conocer distintas perspectivas, herramientas, trabajos que se están haciendo. Para poder encontrar historias, para poder encontrar personas, para poder generar diagnósticos compartidos a ambos lados de la frontera y también generar alternativas conjuntas. Donde podemos intercambiar no solo sentires, pensares, sino también formas de crear nuevas opciones para construir paz. Para que podamos transitar los países y nuestras comunidades de forma sana, libre y protegida. Que ya los trabajadores se van a respetar sus derechos. Nosotros estamos en eso, estamos ahora en una campaña de sensibilización para capacitar a los trabajadores en estas reformas, porque generalmente, ¿verdad? Si nosotros o si los trabajadores no pues tenemos las mismas luchas en diversos lugares, en diversas latitudes, a pesar de que los contextos son totalmente diferentes, pues hay muchas cosas en común, en cómo vivimos la violencia, en cómo respondemos ante ella, en cómo vivimos procesos de migración, de discriminación. El encontrarnos con personas de otros territorios, de otros países, nos puede ayudar a levantar nuestra mirada y entender que no estamos sufriendo de violencias locales, sino que la violencia de la cual estamos siendo víctimas es parte de un sistema global. La verdad, lo que queremos como organización es que se sigan dando las luchas y que la verdad nuestras voces sean escuchadas, ¿no? Como todas las demás organizaciones hermanas que traen distintos temas de lucha. Que se pueda incorporar, se pueda seguir fortaleciendo el trabajo en las agendas estatales, gubernamentales y de las ONG, pues la protección a las personas migrantes negras y dentro de estas comunidades también las personas de la disidencia sexual, las personas trans, las mujeres trans, las identidades transmasculinas y no binarias. Las poblaciones más afectadas por esta invasión de armas a nuestro territorio son las personas con cuerpos racializados, las personas negras, las personas indígenas. Pues encontrar la paz para nuestros pueblos
ser visibles en toda la extensión de la palabra. Construir la paz desde ahí, desde el derecho al bienestar, desde el derecho a vivir las otredades de maneras diferentes, sin ser discriminados. Creo que podemos crear una relación binacional mucho mejor, mucho más sana, sin violencia. Poder buscar alternativas desde la comunidad para las comunidades y que puedan ser retomadas en agendas amplias a nivel estatal. Resultados en el sentido de que el Estado mexicano se comprometa precisamente a cambiar la realidad de los mexicanos construyendo la paz.